en Robledo de Chavela, en la estación de seguimiento de satélites de la NASA. Exactamente dentro de 40 minutos, Curiosity debería tocar el suelo de Marte y empezar la exploración del planeta rojo. Dentro todo está listo para disfrutar en directo de este momento histórico. Dicen que va a haber 7 minutos de terror. ¿Qué es esto? Son los 7 minutos desde que la nave empieza a entrar en la atmósfera marciana hasta que se produce el depositarse en el suelo marciano. ¿Qué puede pasar en esos 7 minutos? Bueno, lo que tiene que suceder es que debe haber del orden de 200 secuencias que tienen que funcionar todas a la perfección para que no haya ningún error y aterrice en el sitio previsto. Se trata de una hazaña sin precedentes. El Curiosity se aproximará a Marte a una velocidad de 5.900 metros por segundo. ¿Me sabrías explicar qué es Curiosity? Pues un robot que va a aterrizar sobre la superficie de Marte y que va a salir a explorar pues la Tierra, cogerá muestras y después las analizará y las enviará hacia la Tierra. ¿De dónde les sale a vuestros hijos esa pasión? Bueno, la verdad es que ellos tienen bastante curiosidad por todos esos temas. Bueno, yo trabajo aquí en la estación. ¿Vienen de familia? Sí, bueno, y bueno, están muy interesados, ¿no? España ha fabricado la estación meteorológica del Curiosity. Es un hito para la ciencia, es un hito para la NASA, pero también es un hito para España, porque es la primera vez que equipos fabricados en España van a Marte. Es muy fuerte esto, no sé, es un gran momento. El aterrizaje es muy complicado por las características de la atmósfera marciana. Se tiene que primero desplegar el paracaídas, que es el que hará reducir la velocidad hasta esos 300 kilómetros por hora. Un paracaídas supersónico de 16 metros. Exactamente, es un paracaídas especial para poder funcionar en la atmósfera marciana, que es mucho más ligera que la de la Tierra, por lo tanto el paracaídas tiene que ser de mucho mayor tamaño. Es un momento de mucha tensión. Faltan 20 minutos, ¿tú qué dices? ¿Si llegamos o no llegamos? Yo creo que sí. Faltan 16 minutos, ¿tú crees que vamos a llegar bien? Yo estoy seguro que vamos a llegar bien, claro. Dentro de 2 minutos se producirá la separación de la cubierta y ya se hace la separación del rover. A partir de ahí es cuando se encenderán los retrocohetes, que serán los que harán que baje la velocidad desde los 300 kilómetros por hora hasta prácticamente cero para depositarlo en la superficie. Ha llegado el momento de la verdad. Ha ido bien. Todo perfecto. Aparentemente se ha depositado, se ha recibido la confirmación de que está en el suelo. Estamos todos muy contentos. Es una pasada. Te vas a acordar de ese momento, ¿no? Toda la vida. La misión principal de Curiosity es averiguar si en algún momento hubo vida en Marte. Yo creo que si hay agua congelada, puede ser que hace mucho tiempo hubiera habido bacterias o algo así. Tampoco se espera que sean los que descubran la vida en sí, pero que sí que pueda ser la base de que se descubra. Hay teorías cada vez más sonantes de que hasta que no haya un vuelo tripulado allí no se podrá certificar si hubo vida. Esta es la primera imagen que Curiosity ha enviado desde el planeta rojo. Curiosity está diseñado para durar al menos 2 años. Desde la estación de Robledo de Chavela estarán monitorando todos sus pasos. Aquí en este centro de Robledo de Chavela donde estamos decimos que Marte es nuestro principal cliente, es el que más tiempo nos ocupa. La mayor parte del tiempo de trabajo lo dedicamos a atender misiones que actualmente están en Marte. Con 5 expediciones en marcha, ¿podríamos decir que los marcianos somos nosotros? Pues invadiendo. Invasores, desde luego. Nosotros estamos invadiendo, aunque tenemos mucho cuidado. ¿Han tenido que esterilizar toda la nave espacial? Esterilizarla, por supuesto, para garantizar que no se lleva ningún tipo de vida de ningún tipo, no se exporta desde la Tierra a Marte. Somos terrícolas invasores en busca de vida marciana.